Naufragio de migrantes en el mar Egeo. Los guardacostas buscaban el miércoles a decenas de personas tras el hundimiento de un barco frente a las costas de la isla griega de Cárpatos. El barco había zarpado de la ciudad turca de Antalya, al sur de Grecia, y tenía como destino Italia. Cuatro barcos que navegaban en la zona del naufragio, dos patrulleros de los guardacostas y un helicóptero de la Fuerza Aérea griega participaban en la búsqueda de los desaparecidos, que se veía obstaculizada por vientos fuertes de 40 a 50 kilómetros por hora. La peligrosa travesía entre las islas griegas y las costas turcas en el Egeo, ubicado en el Mediterráneo Oriental, cobra la vida de muchos migrantes y refugiados que intentan llegar a Europa en embarcaciones improvisadas para huir de la guerra y la miseria.